Hola, mi adorable demente por los tops. Ya estamos muy cerca de Halloween y creo que voy a sacar otra serie más de bromas de terror. ¡Neta, me lo juras! Lo estoy evaluando, pero creo que sí lo haré para pasar toda la noche junto a mi novia viendo esa nueva serie. Oye, pero ¿cuál novia? ¿Pero cuál novia? ¿Cuál novia? Si a ti nadie te quiere. Bueno, no te quito más tu tiempo y te dejo con estas bromas que están buenazas. Así que sin más. ¡Allá voy! Número 10. El conocido de Skokaus TV les hizo caso a los comentarios de las personas y se vistió como un loco para salir a las calles a causar pánico. Sus víctimas al verlo se alejarían de él, ya que pensaban que se trataba de una persona agresiva. ¡Tengo miedo! Abrazo. ¡Este chino está loco! ¡Hay que largarnos! ¡Ay, pinche loco, cabrón! Ese disfraz parecía más de zombie que de loquito. Eso es verdad. Sin embargo, minutos más tarde, el falso loco es interceptado por un policía y luego se lo llevaría a la comisaría. Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar. Caballero. ¿Qué estás haciendo, pedazo de bestia? No lo he traído. Por eso. Yo estoy acá y tú me debes de haber dicho a mí. Porque, ¿qué debo haber dicho? Porque la señora intenta que me pida apoyo. Ya, su documento de identidad. No lo tengo. Ya, entonces me vas a acompañar a la comisaría. ¿Sí? En estos momentos me van a llevar a la comisaría por no tener mi DNI. ¡Me van a llevar a la comisaría por no tener mi DNI! No puede ser, por poco dejan al loquito encerrado en la cárcel. Esperemos que sus padres lo lleven a un psiquiatra para que pueda cambiar esa mala vida. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Número 9. Los chicos de Bros TV salieron a las calles y simularon ser unos magos, pues uno de ellos les dice a sus víctimas que cierren sus ojos para que luego den vueltas con los brazos estirados. No obstante, luego de unos segundos, los bromistas se alejan, dejando a los desconocidos dando vueltas como loquitos en el parque. ¡Confía en ti! Hace como una redonda durante 30 segundos con los ojos cerrados, ¿vale? 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5. Sigue contando, eso es. No me parece que este chico sea muy listo. ¿Qué pedo? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¿Y tú qué harías si te hicieran esa broma, socio? Yo lo mato. Número 8. Unos bromistas estaban caminando tranquilamente por las calles, cuando de pronto fingen saludar a un desconocido estirándole la mano, pero cuando la víctima le va a responder el saludo, se dan con la sorpresa que el bromista estaba saludando a su compañero, que se encontraba detrás. Así no es. Esos bastardos me mintieron. ¿Qué pedo? Perdón. ¿Cómo andas? ¿Cómo quieres? ¡A cagón! ¿Qué? Bienvenido. Puta madre, güey, ¿qué me haciendo? ¿Qué pedo, güey? ¿Yo qué chingados? ¿Soy pintado o qué? Perdón. ¿Qué pedo, güey? Perdón, güey. No, también te saludé a ti. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué dices, güey? ¿Cómo estás? ¿Qué dices, güey? ¡Confía en ti! No mames, ese cabrón si se pasa de lanza. Solo nos queda dejarle un triple F por las pobres víctimas. Número 7. El tío del pequeño Iván Humor aprovechó que estaba dormido para meterse debajo de su cama. Entonces, luego de unos segundos comienza a moverla, esto con la intención de hacerle creer que estaba pasando un terremoto. Sin embargo, no creerás la actitud que tuvo la víctima. ¡No me asustes!
Dios mío, señor, sálvame. ¡Se está acabando el mundo, mamá! ¡Mami! ¡Ay, ayúdenme! ¡Oh, tu madre! ¡Párate ahí! ¡Ya valió madre! Luego de esta broma, van a tener que llevar al niño donde una santera para que le pase todo el susto. Perdóname, niñita. No olvides dejar tu like, amigo. Número 6. A simple vista parecería que hay un poco de basura en este sitio, pero no es así, pues se trata del traje de un bromista, quien se levanta muy rápido para poder asustar a las personas que pasan cerca. Así no es. ¡Yo por ahí no paso! ¿Qué demonios fue eso? ¡Este chino está loco! ¡Hay que largarnos! ¡Hombre, vaya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! Oye, tranquilo, viejo. ¡Dale, mano, dale! ¡Dale! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! No puede ser. ¿Cómo es posible que le quieran pegar a un niño? Ja, no. Viendo bien, solo se trataba de un pequeño hombre. ¡Ay, qué susto me diste! Número 5. El youtuber El Suavecito fue donde una maquilladora para que sea su cómplice en una broma que le iba a hacer a su madre. Ella le dibujó una frase en su cara para que minutos más tarde el bromista vaya a su casa haciéndole creer a su mamá de que se había tatuado. Obviamente la señora iba a actuar de una manera muy exaltada. ¡Patricio, estás loco! El que tenga miedo a morir que no nazca. Dinero, puta, chipetía. Puro sureño, man. 5 minutos más tarde. Me hice algo diferente, un tatuaje diferente. ¿Por qué en la cara? Te dije que en la cara no, que todos lados, pero la cara no. Estás bien pendejo. Bien pendejo. ¿Cómo la cara? ¿Te la arruinaste, Eduardo? No se me ve bien. De hecho, de camino acá veía varias mamis. Y te veían. Y me veían y. Con miedo. ¿Qué me habla que Dios decía? Vivo por un mal, no. Por mi Cristo. ¿Qué es eso? De verdad, a ver si te toca algo de redención. De verdad, estás retirado de la familia. La verdad, yo siento que el barrio está en mi sangre. Y pues el trapero, los traperos en mí están saliendo, ¿sabes? No, lo pendejo. Es una broma. No es de verdad. Hace rato me maquillé. Ya no, hijo. No te creo. No puedo creer que la señora fue capaz de tirarle la puerta en la cara. Aunque pensándolo bien, mi mamá también hubiera hecho lo mismo conmigo. No creerás cómo reaccionó el novio de esta chica al ver que fue asustada por aquel bromista. Si quieres saber cómo termina, no olvides que te estaré dejando el video en la parte de arriba y en la descripción. Número 4. Esta broma es simple, pero a la vez muy divertida, pues en su hora de refrigerio, estos trabajadores trolearon a un compañero de su grupo, ya que lo retaron a quitarse una supuesta tapita que tenía en la frente, pero la víctima hace divertidos movimientos para quitársela. Sin embargo, luego se daría cuenta de que no tenía nada. No entendí. ¡Me toca! ¡Me gane! Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? 24, 25, 26, 27, 28. Ya gané. ¡Ay, pero qué idiota! Todos tenemos un compañero al que siempre agarramos para nuestras bromas. Así es. Pero esto se lo tomó muy en serio y parecía que estaba roqueando. Número 3.
Un joven salió a las calles con sus audífonos, escuchando música a todo volumen, pero eso fue una mala idea, pues al acercarse hacia los desconocidos para hacerle algunas preguntas, el bromista les grita en su oreja, provocando que se asusten por tal bullicio. Así no es. ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Qué asusta! ¡Vengo a peinar! ¡Una dirección! ¡Vengo a peinar una dirección! ¡Dale! ¡Con la silla! ¡Ena! ¡Amiga, cómo tiene las flores! ¿Qué? Yo lo mato. ¿Qué? ¿Qué? ¡Corre! ¡No mires atrás! ¡Buenas! ¿Qué? ¡Pasa, amiga! ¡A comer plátano! ¡Amiga! ¿Qué? ¿Qué? No, ya valió madre. Creo que este bromista tenía la voz gruesa y era por eso que hablaba de esa manera. ¡Suscríbete, amigo! Número 2. Nuevamente los tíos de Iván aprovecharon que el pequeño estaba durmiendo para pintarle la cara de una manera muy ridícula. Sin embargo, lo mejor vendría luego, pues ellos lo llevan a pasear a un centro comercial y el niño no se daba cuenta que tenía la cara pintada, pero cuando se mira a un espejo, entendió por qué las personas se burlaban al verlo. Tres ricos doritos después. ¿Por qué no dormiste bien? Wow, ¿qué es? ¿Nos acostamos tarde? ¿Qué vas a comprar? ¿Qué vas a hacer? Algo anda mal. Aquí, aquí, ¿eh? ¿Aquí? Pipi, 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 pipi. Mira, mira la gente, mira. Díselo. No puede ser, el niño parecería un cíclope con una ceja. Pobre cosita fea. Número 1. Esta linda dama estaba tomando un baño en una piscina cuando de pronto sintió que algo la observaba y al girar su cabeza se dio con la sorpresa que detrás de ella estaba el payaso Pennywise. ¡Hola, niño! ¡Oh, por Dios, tengo miedo! Creo que la película no fue tan taquillera como esperaba. Ahora el pobre payaso tiene que dedicarse a asustar a las personas para ganarse el pan de cada día. Hasta la próxima.